vamos a ver, vamos a ver. Si yo digo, ok, ok. Sí, sí. No, 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 no. Ok, ok. Sí, sí. Ok, ok. Sí, sí. Ay, te brinqué, sí. Esta es parte de la recreación. Yo creo que nosotros, cuando nos planteamos la escuela, hablamos de la región 2 y pensamos que era un encuentro de adolescentes para construir una propuesta recreativa y resultar los planes de vacaciones en la comunidad. Y resulta que la escuela se nos fue más allá, se nos fue de las manos, pero para bien. Se unieron otros estados, otras regiones. Y hoy, en la primera escuela participó el Distrito Capital y la región 2. Hoy ya no está Distrito Capital nada más, hoy están otras regiones, están 5 estados que nos están acompañando. ¡De Simón! ¡En la tienda de Simón! ¡Me compré una motoneta! ¡Me compré una motoneta! ¡Run, run mi motoneta! ¡Run, run mi motoneta! Mi nombre es Daniela Díaz, vengo del Instituto San Sebastián de los Reyes. Aquí vinimos a divertirnos, a aprender, a recrearnos. Y bueno, trabajar un poco lo que es nuestro trabajo en el día a día con la comunidad, ya que nuestro trabajo en la escuela consiste en ir a trabajar con los chamos de nuestra comunidad, a enseñarles todos los juegos que hacemos aquí, a todas las técnicas que nos enseñan aquí, aplicárselas a ellos para que ellos puedan llegar a las soluciones de sus problemas y a la misma vez cumplir con lo que es un requisito de la ley, que es tener su espacio recreativo. ¡Me compré una patineta! ¡Me compré una patineta! ¡Pati, pati, patineta! ¡Pati, pati, patineta! Ya Ale y Domador han estado en varios espacios de encuentro que nos han como que dibujado lo que han estado haciendo ustedes durante algún tiempito atrás, ¿no? La escuela de recreadores, que para mí el valor más fundamental es que lo están llevando ustedes, que la organización, que hay un proceso de aprendizaje allí muy rico, que ustedes mismos pues con cada uno pues de los aciertos y desaciertos, el reconocerlos, el trabajar en equipo, trabajar incluso con muchachos que entiendo que ya la escuela de recreadores no solamente es la región 2, que como en cada uno de los, que no solamente como decía Alex, bueno, que la escuela no está creada simplemente para animar y recrear, sino también que se da el espacio de la discusión, de discutir lo que está pasando en nuestros barrios, en nuestros sectores, en nuestras comunidades. A veces entendemos o creemos que los que estamos aquí pues no somos sujetos de cambio, al final es al contrario, pues es en este equipo, en este espacio donde uno puede ir sembrando su semillita de cambio, donde uno puede decir que hay otras formas de hacer, y ustedes lo están haciendo. Llevo tu lucito a romper mi piel, llevo a tener se está extendiendo por toda Venezuela y le está llegando a la comunidad más excluida.
pienso que nosotros nos estamos viendo con un gran compromiso, 78 personas que estamos. Somos 78 personas que tenemos que multiplicar. Cada quien, cada uno de nosotros, tiene que llevar este mensaje a 10, 15, 20 adolescentes. Entonces, estamos hablando de crear una escuela para el año que viene a nivel nacional, una escuela con una propuesta clarísima. Una propuesta social, una propuesta sociotecnológica, una propuesta para la vida, una alternativa de vida para los jóvenes de nuestra comunidad. Esta escuela cuenta con muchísimos recursos, los recursos que está dando la población y el recurso propio que está dando cada uno de nosotros, ustedes como recursos de los usuarios, otros compañeros como recursos recreativos, otros como compañeros como recursos logísticos, otros compañeros con su compromiso y con sus ganas. Entonces yo creo que una de las cosas más hermosas que nos ha ocurrido a nosotros este año es que crear la escuela de animadores comunitarios. Viva la revolución.